Hola, soy Isabel Araya de Arte Imperio y hoy les traigo un video con un angelito hecho con alambre y cuentitas de acrílico, ideales para sus recuerditos ahora para primera comunión, para bautizo, para lo que ustedes lo necesiten. Esta guía que tengo yo aquí en la mesa, ustedes la van a encontrar en los documentos dentro del Facebook de Proyectos Artísticos de Arte Imperio. Ustedes ahí van a tener acceso para imprimirla. Y es una guía generalizada a los pasos que les voy a explicar en este video. Con materiales que necesitamos, se van a necesitar este tipo de pinzas o alicates de punta con cortadora. Vamos a necesitar alambre, preferiblemente calibre 26 o 24. Entre más grande el número, más gruesito es. Pueden escogerlo sin pena de colores porque realmente este angelito, el alambre queda muy expuesto, entonces el color se va a ver bastante. Así que pueden, ahora en el comercio se consiguen de muchos colores muy bonitos. También vamos a necesitar cualquier cilindro, cualquier piecita redonda que nos va a ayudar como molde para montar el angelito. A mí me gustan estos vasitos que eran de rollos de película, que dan un tamaño muy lindo para recuerditos. No quedan ni muy grandes ni muy pequeños. Dentro de las cuentas que necesitamos, yo voy a utilizar una cuenta redonda facetada. Facetada son esos cortes como los diamantes, en este caso es transparente. Es iridiscente también, tal vez ustedes puedan ver ahí a través de la pantalla los brillos. Y este mide 12 milímetros. ¿Cómo vamos a saber el tamaño? Ustedes lo van a colocar en una regla y cuentan la cantidad de rayitas que hay en los centímetros. En este caso es de 12 milímetros. Puede ser también una perla grande, puede ser de cualquier color, no hay ningún problema. Acá tengo perlitas doradas para hacer el aro. Estas son de las perlitas más chiquititas. Y también vamos a ocupar cualquier cuentita, dije, o lo que les guste para hacer un colgante que tiene en el medio del angelito. En este caso tengo acá una campanita, estas yo las conseguí aquí en el comercio, pequeñita. Tengo un chilindrín también, o podemos usar cualquier cuenta, como en este caso es una cuentita mal llamada cristal. Realmente esto se llama un bicono, o sea, son dos conos, uno de cada lado. Forma este rombo, un bicono, este es de acrílico y es facetado también, cualquiera puede servir, cualquiera bonito, bonito. Ahora ustedes vieron al principio el angelito listo, las fotos, entonces eso les ayuda como para dejar volar la imaginación de lo que van a necesitar. Ok, empezamos tomando el molde y yo voy a soltar acá bastante alambre. Voy a desenrollarlo porque necesitamos dar mínimo unas 15 vueltas. Entonces, voy a tomar el extremo del alambre, dejo una punta larga, como ustedes tal vez lo están viendo acá, tengo una punta larga hasta acá, y voy a empezar a enrollar 15 vueltas, 3, 4, 5, 6, que queden una al lado de la otra, es lo ideal. Voy a mover acá lo que me está estorbando. 7, 8, 9, este es un angelito muy fácil de hacer. 10, 11, 12, 13, 14, 15, vale una vueltita de más, por lo menos unas 3 más, porque a mí me gusta bien tupidito. Ok. Cuando ya las tengo, dejo también otro pedacito de alambre largo y corto. Y aquí ya no vamos a necesitar más alambre. Es importante arrollar esto y no hacerlo muy tallado, porque después tenemos que sacarlo, desmontarlo acá del envase, y lo van a desmontar así con cuidado porque esto brinca como un resorte, entonces tienen que hacerlo con mucho mucho cuidado. Aquí voy a emparejar que me queden todas las argollitas iguales,
Y ahora voy a enrollar una de las puntas por lo menos un par de veces, aquí bien talladito arriba. ¿Okay? Ya tengo en este caso lo que es la faldita del angelito o la parte del cuerpo. En la parte de atrás voy a alzar las últimas tres vueltas. Estas tres, voy a hacerla para acá para que vean. Van a levantarla y voy a pasar esta punta aquí para atrás para que no me estorbe. Y más o menos marcando el centro, voy a presionar contra el contra la base. Me va a quedar como un estilo lazo. Tal vez ustedes ahí lo están apreciando. Se le da nuevamente con una de las puntas un par de vueltitas tallado. Y esta punta baja la más larga para arriba, que es la que donde voy a montar la cabeza y donde voy a montar el halo. Y esta punta que me queda para abajo es la que voy a utilizar para enganchar aquí en el centro del angelito, ya sea la campanita, que simplemente pongo esto y lo vuelvo a tirar para arriba, y esto me queda colgando ahí en el centro, el chilindrín, o en este caso voy a poner esta cuenta que es rojita, la pongo ahí. Es más, voy a agregar primero una perlita dorada, agrego la cuentita, en este caso es un bicono, la otra perlita dorada para que quede bonito. Voy a recortar porque este está muy largo. Y después con la punta redonda del alicate simplemente arrollo y arrollo. Porque esto es lo que me va a bloquear que se me esté saliendo. Ahí ya quedó el centro del angelito. Ustedes lo pueden apreciar. Ahora en esta punta que queda para arriba, voy a engarzar la cabeza. Y voy a agregar por lo menos, voy a mover esto para este otro lado, me queda más fácil. Voy a engarzar por lo menos unos 12 perlitas, ese es el tamaño que a mí me gusta, ya eso depende de ustedes. Y también algunas de las bolitas que usan para la cabeza, las cuentas, a veces se tragan por el medio las perlas. Entonces, ustedes van a ir poniendo perlitas y perlitas hasta que tengan el tamaño deseado para la. Acá estoy engarzándolo, ustedes lo están apreciando ahí, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a poner 2, 11 y 12. El paso que sigue es muy importante porque es el que nos va a sostener la cabeza en su lugar para que no se esté aflojando. Entonces vamos a hacer una curvita redonda y meto la punta del alambre debajo de la primera cuentita. Y abro, le doy unas dos o tres vueltas. Vean que lo que yo no giro es el halo y no estoy girando el angelito. Esta punta la recorto. Escondo ahí la puntita que me estorba. Y ya ustedes van viendo aquí la forma del angelito. ¿Qué sigue? Abrir las alitas. Muevo una para abajo y otra para arriba, dejo en el centro. Y para que este angelito se pare, es importante hacer una presión aquí en el centro. Acá. Un poquito, como formando un corazón muy, muy abierto. Entonces uno la aplana y ya va a tener el angelito listo para el evento que ustedes desean. Vean qué fácil de hacer, qué bonito y con muy pocos materiales, que es lo más importante. Es una forma muy económica de fabricar
esos recuerditos que a veces uno necesita hacer y quieren solo cierto material a mano. Eso es todo. Recuerden que pueden recibir clases en la Escuela de Arte Imperio en Tibás. Doy todo lo que son tipos de angelitos, de cruces, de animalitos con cuentas de valores, además de pintura artística, pintura vitral, tarjetería, muchas, muchas técnicas en Tibás. Llámenos al 8616-4772 y ahí le daremos mayor información. Muchas gracias y espero en un próximo video.